¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? ¿O cuántas fueron mis entrañas duras, pues no te abrí? ¡Qué extraño desvarío! Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía y cuánta hermosura soberana! Mañana la abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana.
Hola a todos y bienvenidos un día más a este programa de nuestra Semana Santa, Comarcal. En este programa de hoy, de Paso a Paso a las Villas, pues estamos grabando el día de miércoles de ceniza, un día importantísimo para el comienzo de la cuaresma. Ahora a continuación, pues va a procesionar la imagen, esta bella imagen del Cristo de la columna, algo histórico que se va a producir este año a continuación, porque de estos años atrás siempre ha salido en Vía Crucis el Cristo de la Salud de Villacarrillo, junto con la imagen pequeña de la Virgen de los Dolores, el señorcillo de la plaza, como aquí se le conoce en este pueblo de Villacarrillo. Este año, como cosa anecdótica, como cosa novedosa, pues va a salir este Cristo atado, amarrado a la columna y flagelado. Y tenemos por aquí a Pilar Claverías, persona que, bueno, pues participa bastante aquí en esta iglesia de la Asunción. Era catequista, ¿de acuerdo? Y me gustaría que preguntarte algo. Lo primero, ¿qué te parece hoy hacer el Vía Crucis de miércoles de ceniza con esta imagen? Como he resaltado, algo histórico, ¿verdad? Sí, nunca se había procesionado miércoles santo ninguna imagen de ningún titular de la parroquia. Y la verdad que es hermoso porque las imágenes que tenemos son muy bellas. Y es una manera, a lo mejor, diferente. Siempre estamos acostumbrados el miércoles de ceniza al crucificado, ¿no? Crucificado, pero bueno, que como es el camino hacia la cruz, pues también representa muy bien el camino que llevó Cristo. Un momento concreto de la pasión que ayuda al devoto a vivir y acercarse. Efectivamente, es un momento que acerca y las imágenes tienen ese poder. A la vista está la parroquia de la Asunción. Los miércoles de ceniza, todos los años, viene muchísima gente, pero creo que este año se ha notado más, porque de una forma o de otra, que salga este Cristo también invita, acerca a gran parte de la cofradía, a otras cofradías, claro, que se involucren. Claro, efectivamente, sobre todo los que son hermanos de esta cofradía, uno no deja su titular solo, nada más que por ese sentido, pues todos los que son hermanos y aparte de todas las personas que vivimos la Semana Santa de esta manera. Hoy comienza el tiempo que es un tiempo, a mí me gusta decir que es un tiempo también de alegría y de esperanza, es también de penitencia, pero es que el final es el más hermoso que tenemos los cristianos, lo que celebramos en Semana Santa, el Triduo Pascual, es que es lo que es nuestra raíz, es nuestra esencia. Es un periodo importante porque si no te preparas, ¿no?, en estos 40 días previos a la Semana Santa, ¿qué sentido tendría esta fiesta? Hombre, ninguno se comprende que esto es un camino de acercamiento y tenemos que desechar de nuestra vida todo aquello que es feo. Y eso se hace, pues claro, viviendo estos momentos y preparándose para vivir la Semana Grande. Muy bien. Pues muchas gracias, Pilar. Y seguimos dentro del templo y quería preguntarte, estamos haciendo esta pregunta de qué te parece hoy el Vía Crucis, que aquí siempre se ha hecho con la imagen del Cristo de la Salud, el señorcillo de la plaza, hoy algo histórico que salga el Cristo de la columna haciéndose el Vía Crucis. A mí me gusta mucho que salga porque encima es mi titular, entonces yo encantadísima de que salga mi Cristo de la columna. ¿Eres cofrade de esta? Sí, de esta cofradía. ¿De esta hermandad desde cuántos años? Más de 40 años, ¿sí? Porque antes de casarme ya tengo más de 40 años. Me imagino que hoy te emociona. Sí, ¿te acuerdas de tus años por el camino? Sí, tanto que sí. Y también importante, ¿no?, este periodo que comienza, ¿no?, para la preparación de la Semana Grande. Muy importante para los cristianos porque hoy es como si dijéramos, morimos a esa vida de pecado y iniciamos una conversión en torno a Jesús. Un periodo de transformación. De conversión. De conversión y de transformación. Pues muchísimas gracias, Pepe.
Paso a la tercera. Quedo adelante. Bueno. Por tu misericordia amorosa, levantamos de nuestros pecados. Ruega por todos tus hijos que caen. A cada paso, ayúdanos a seguir a tu Hijo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
quería darle las gracias a mi amiga Inma, mi amiga Toni y mi amiga Encarnita, que han sido las artífices de este año de hacer los muñecos, y darle las gracias en público para que, bueno, pues que el año que viene pues lo hacemos otra vez. El año que viene más. Hay que colaborar con Villanueva y las tradiciones, que no se pierda. Y el año que viene intentaremos hacerlo mejor. Este año ha sido un poco precipitado. Nada, y esto va también en dedicación a nuestros abuelos, porque yo desde que era pequeña lo viví en la calle de ellas, que los colgaban, les pegaban fuego, entonces va por ellas allá donde estén. Pues muchísimas gracias a todos. Dame aquí uno, mira. Madre mía. Jesús celebra la última cena con sus discípulos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa luz redimiste al mundo y a mí, pecador. Thank you.
Segunda estación. Judas traiciona al Señor Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Un pan mojado en la cena, un beso frío en seco, indiferencia, 30 monedas. Todos estamos llamados a creer, crecer y vivir en el amor. En él se sostiene la relación con Jesús y con el prójimo. Amar supone abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales que con frecuencia el mundo moderno crea. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia, el ánimo, e impide descubrir la novedad en el cinismo que destruye. ¿Quién es hoy el traidor? Señor Jesús, ayúdanos a huir de no reconocerte en nuestros hermanos, escapar de la tentación de profesar con nuestros labios lo que no vivimos desde el corazón. Señor, ten piedad y misericordia de mí. Tercera estación. Pedro niega a Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Una noche oscura es testigo de la negación de Pedro al Señor. Ha perdido todo, ha perdido su amor. Y cuando el Señor le cruza su mirada, llora. El entusiasmo por seguirlo se convirtió en llanto, porque él había pecado. Él había renegado de Jesús. Pero aquella mirada del Señor cambia el corazón de Pedro. Es el cambio de la conversión al amor. Negamos a Jesús cuando no somos capaces de manifestar nuestra fe en Él, que ha de traducirse en un compromiso evangelizador en medio de nuestro mundo, en nuestro trabajo, en el barrio, en la política. ¿Dónde me cuesta más dar testimonio? Señor Jesús, ayúdame a no apartar de ti mi mirada cuando al negarte en mi vida intenté caminar por sendas vacías de tu presencia. Cuando pueda vivir ocultado que soy tu hijo, o cuando calle en momentos donde es necesario tu palabra. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de mí.
convierta en cómplice por ser indiferente, sino en un en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros el reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, de que ten piedad y misericordia de él. Carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. La cruz da miedo, pero seguir a Jesús significa inevitablemente aceptar la cruz que se presenta en la vida de cada cristiano. Al cargar con la cruz, Jesús carga sobre sí el sufrimiento. Perdóname nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Cargo de todo este sufrimiento y caído en tierra como grano de trigo nos muestra el camino del amor. Siento la presencia de Jesús que me ayuda a levantarme de mis caídas. Jesús, Señor Jesús, que yo también pueda levantarme de todas mis caídas. Ayúdame a no quedarme postrado, derrotado ante el mal y la injusticia que nos hacen caer a mí y a mis hermanos. Lléname de tu gracia para poder hacer presente la fuerza de tu amor, que nos hace confiar en que no estamos solos, nunca estamos solos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, ten piedad y misericordia de mí.
van a poner pie en la cabeza. El Señor. Espera, ¿ah? Espera, que salga. Ah, ya está. ¿En la historia? Y angustia, y dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Presentemos al Señor a todas las víctimas inocentes de la guerra, del terrorismo, las víctimas que sufren a causa de toda violencia, para que sientan el consuelo de Cristo, la fortaleza y la paz en sus días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús pequé, ten piedad, misericordia de mí. Señor, la súplica de todos aquellos que son perseguidos a causa de su condición de cristiano, que su testimonio llegue a todos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús, ten piedad y misericordia de mí.
Entonces los soldados del procurador llevaron con Jesús al pretorio, reunieron ante él a toda la corte, lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron en la cabeza. La espina de la corona del Señor representa los dolores de nuestra humanidad. Pidamos al Señor por los refugiados, por los que no tienen hogar, por los que no tienen trabajo, por los que angustiados en su vida no tienen a Cristo, para que se sientan confortados en Cristo, varón de dolores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Muerte del Señor Jesús. Llegado al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a él y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Era ya eso de mediodía, cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Eloí, Eloí, lema sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después dijo con un fuerte grito: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Pidamos al Señor por nuestra comunidad parroquial, por nuestra comunidad cristiana, para que estos días de Cuaresma sean para nosotros una oportunidad de renovarnos en la fe, para dejarnos abrazar por la misericordia de Dios, para contemplar el paso de Dios por nuestra vida, para que, llegado a la Pascua de Resurrección, alcancemos los frutos de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, pequé, ten piedad y misericordia. Presentemos al Señor la intención y las necesidades de nuestro pueblo.
pidamos por nuestra familia, por nuestros niños y jóvenes. Presentemos al Señor especialmente a todos nuestros mayores. Que Cristo, desde su cruz, nos otorgue a todos su bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos en el miércoles de ceniza. Es un día especial porque es la inauguración de un comienzo muy especial en nuestra iglesia, de un tiempo pues muy especial que es la cuaresma. Cuaresma que viene de 40 días, que dura este tiempo dedicado a la conversión, a la penitencia, a un poquito volver al interior de nosotros para redescubrir al Señor,
de modo que podamos vivir la Semana Santa con más profundidad. Tanto el miércoles de ceniza como la cuaresma no tendría ningún sentido si no lo vemos desde la Pascua de Resurrección, desde la muerte, pasión, muerte y resurrección del Señor. Para un cristiano, la Pascua, pasión, muerte y resurrección es fundamental, ya que no se trata solamente de recordar un hecho del pasado, sino de vivir una experiencia interior de fe, un paso del Señor por nuestra vida. Es como si dijéramos, simbólicamente hablando, un desear morir con Cristo, aquellas cosas que nos alejan de Dios y de los hermanos, y un nacer a una vida nueva, un resucitar a una vida nueva. Por tanto, ante todo, la Semana Santa para un cristiano creyente, devoto, fiel, pues esa experiencia interior. Para esto, desde aquí tiene sentido la cuaresma. Esos 40 días que nos recuerdan al tiempo que Jesús estuvo en el desierto, dedicado a la oración, o también a los 40 años que estuvo el pueblo de Israel caminando en el desierto en busca de esa tierra de promisión. De alguna manera es un tiempo de preparación, es un tiempo en el que centramos la mirada en Jesucristo. Es desear que nuestra vida vuelva a lo esencial, desde el plano de la fe. Por tanto, en la cuaresma se pone de manifiesto la importancia que tiene la oración como encuentro con el Señor, ese redescubrir la vida sacramental como el sacramento del perdón, ese intentar cuidar la caridad, aquello, muchas veces se habla de penitencia, se habla de conversión, pero igualmente la penitencia y la conversión o la mortificación de cuaresmal no tiene sentido si realmente no nos libera interiormente de nuestro egoísmo para salir al paso de las necesidades de los demás. De alguna manera, vivir especialmente la caridad. Por tanto, este tiempo que comenzamos hoy, miércoles de ceniza, viene marcado por un signo muy especial, que es la imposición de la ceniza en nuestras cabezas. Si miramos aquella historia tan bonita del pueblo de Nínive, que arrepentido de sus pecados, pues se impusieron ceniza en su cabeza como señal de arrepentimiento, digamos que la imposición de la ceniza es un signo de desear acoger la misericordia y el perdón de Dios. La ceniza también nos recuerda la fugacidad de la vida, la provisionalidad que tiene todo. Es como un preguntarnos qué es realmente lo importante en nuestra vida como cristianos, qué cosas tenemos que quemar para vivir más profundamente la fe. Por tanto, este tiempo de cuaresma, que comenzamos hoy con el miércoles de ceniza, es un mirar a Jesús para acoger su misericordia. Aquí en Inna Torá comenzamos el miércoles de ceniza con el traslado del Santo Cristo de la Vera Cruz, patrón de nuestro pueblo, que, como he acostumbrado, se trae en procesión, en traslado, en oración, desde la ermita hasta el templo parroquial, para que de esta manera el patrón, que es un poco el símbolo de identidad cristiana de nuestro pueblo, pues esté presidiendo nuestro templo parroquial, de manera que nuestra mirada durante esta cuaresma se centre en él. Por eso os deseo a todos que esta cuaresma sea un tiempo para vivir el paso de Jesús en nuestra vida. A todos, feliz y santa cuaresma. Thank you.
Pues buenos días, pues bueno, eso ya nos lo va a contar este hombre que viene este viernes aquí a la parroquia de la Asunción, Javier Pereda, a dar esta conferencia de si fue justo el juicio a Jesús. Esta actividad se ha organizado, pues la verdad que muy rápido, porque fue a raíz de mi compañero de corporación, David de la Torre, de Vox, que de aquí le agradezco su disponibilidad para esto, que fue el que me dijo que podíamos, si se podía hacer esta actividad, ¿no? Él fue el que se puso en contacto con Javier Pereda, con este hombre, y al final se va a hacer este viernes aquí esta conferencia de por qué fue justo el juicio a Jesús, ¿no? Javier Pereda es un abogado que está afincado aquí en Jaén por su trabajo, porque, como digo, él es un abogado, lleva 30 años trabajando aquí en Jaén. También sabemos que este hombre es columnista del periódico Ideal. Todos los viernes saca su columna, bueno, sobre actualidad, enfocada más bien a la humanidad cristiana. También Javier Pereda, sabemos que también trabaja y colabora con Radio Cope y Onda Cero, y también da más conferencias. Esta, sobre todo, la hace en esta época que empezamos en Cuaresma esta semana, que coincide que empezaba la Cuaresma. También tiene otras conferencias Javier Pereda sobre la historia, en este caso, historia y cultura de aquí de Jaén. Él tiene una conferencia sobre la represión religiosa que hubo en el siglo XX aquí en Jaén, y tiene otra bonita conferencia sobre la guerra civil española aquí también en la provincia de Jaén. Y bueno, agradecer a Javier su implicación en estas conferencias, que encima también coinciden este viernes aquí con otra actividad que hace en este caso las cofradías de Villacarrillo, que son también las que han puesto su granito de arena para que esta conferencia sea real este viernes, donde yo desde aquí animo a todo el público, a todo el vecindado de aquí de Villacarrillo que pueda asistir, porque va a ser bastante interesante. Y también ahora Jesús, como secretario de la Unión Local de Cofradía, que también es la que colabora en este evento, va a explicar por qué también se hace este mismo viernes. Bueno, pues cada año la Unión Local organiza un curso de formación para todos aquellos jóvenes que cumplen la mayoría de edad, los 18 años, y que quieren imponerse la medalla de su cofradía, pues el día de la fiesta religiosa de su cofradía. Entonces, tras recibir esta propuesta por parte del Ayuntamiento, pues decidimos que sería un buen día que esta charla coincidiera precisamente con el segundo día del curso. El curso empieza mañana jueves con una charla que nos dará don Antonio, y el viernes pues se ha enfocado para que fuera precisamente esta charla sobre si fue justo el juicio a Jesús para este curso de formación cristiana, tanto para jóvenes como para todos los cofrades o ciudadanos, ¿no?, que quieran acompañarnos. El Domingo de Ramos en Beas de Segura se caracteriza por la procesión en la mañana de ese día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, más conocida como la Borriquilla. Esta imagen es obra del imaginero cordobés Manuel Luque Bonillo y representa a Jesucristo entrando triunfal en Jerusalén sobre esta borriquilla, ¿no?, comúnmente conocida como la Borriquilla. La imagen pertenece a la cofradía de San Juan Bautista y Evangelista, por ello veis que lleva la medalla en su pecho. Y como singularidad, tras la bendición de palmas y ramos en la Plaza del Sagrado Corazón, hay una procesión hasta la parroquia previa a la celebración de la Eucaristía, y es singular que los apóstoles se representan con niños que van vestidos de la época y con palmas en las manos, con palmas y ramos en esa procesión de entrada al templo. Posteriormente, después de la Eucaristía, el Cristo ya procesiona por las calles de Bea en esa mañana de Domingo de Ramos.